bienvenidos una vez más a Mister Deportes. Como cada sábado, un equipo de profesionales trabajando para usted. Y gracias, 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 gracias. ¿Dónde que estoy enfocado? ¿Por dónde ando, Montero? Gracias, sobre todo, a Dios, antes que cada cosa. Y luego a usted que nos mira. Usted que nos está mirando en cdnradio.com.do. A usted que nos está escuchando en cdnradio 92.5. A usted le damos las gracias porque usted es nuestra inspiración. Sin ustedes no hubiese Mister Deportes hace ya, no sé, como 10 años. ¿Cuántos años son, Miguel? Desde el 2007, yo entiendo. Es que no 17 voy, años. No voy contando bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Nuestro calculador. 17, ¿en serio? Sí. Ah, pero yo me estoy poniendo viejo, yo no me he dado cuenta. Señores, bienvenidos. No hablemos de edad, por favor. Y de inmediato, yo quiero saludarla a ella, porque ella es la princesa de este equipo. Hoy vino reforzada porque hay otra princesa en la cabina, aunque esa otra princesa no quiere hablar. La mencionaremos más adelante, pero por lo pronto, esta sí va a hablar y tiene muchas cosas que decir. ¡Perla Brito! Buenos días a querida, todos. Bella, ajena, ¿cómo querido estás? Jefe, ¿cómo estás? Chacha, ¿tú haces falta? ¿Por qué que tú te desapareces no, así? No, yo no vine el sábado pasado, pero el anterior sí estuve por aquí. ¿Y el anterior del anterior? Del anterior, bueno, del anterior, eso del anterior. No se puede contar tanto para atrás. No vamos a forzar la mente así, de que a ver cuál es sábado yo vengo, pero siempre que vengo estoy feliz de compartir con ustedes. Y me traes informaciones del baloncesto local. Ayer terminó un torneo importante. Un torneo importante que ya también le hemos estado dando seguimiento en este programa. Es el torneo de la provincia de Santo Domingo, en la que ayer, en esa serie que estuvo pautada para el mejor de tres, los Loros de Santo Domingo Este ganaron ese gran torneo en su octava versión. A los Trenes. A los Trenes de Santo Domingo Norte. Y usted dirá, sí, estamos viendo todo el norte, sur, este y oeste de Santo Domingo. Sí, tú sabes que eso me acuerda, y bueno, saludamos a los organizadores, más adelante vamos a hacer contacto con uno de ellos. Eso me acuerda cuando dividieron el baloncesto. Inicialmente el baloncesto eran los equipos de la capital, los clubes, la época dorada del baloncesto eran clubes del polígono central, llamemos hoy conocido como tal, el Club Naco, Club San Lázaro, San Carlos, Mauricio Báez, los Astros, que eran también un equipo de la capital. Eran equipos locales. Luego vino Los Mina, vino Calero, vinieron equipos de la margen oriental. Y las cosas comenzaron a crecer hasta un punto que dijeron, no, pero que a ellos que hagan su torneo por allá. Y el ganador se enfrenta con el ganador de por aquí. Y al final como que se fue todo diluyendo. Y hoy en día tenemos ese torneo que tú mencionas con un apoyo extraordinario. Mucha gente yendo a esos juegos. Claro que sí, muchísima gente, porque sabemos que este tipo de torneos atrae todos los fanáticos de los barrios que participan, también de los Alcarrizos, que es una parte grandísima de la ciudad. Y qué bueno que se hacen este tipo de torneos, porque como usted menciona, además del TBS el Distrito, que es uno de los torneos más famosos a nivel nacional, también en esas otras, en la provincia de Santo Domingo completa, también se puede ver buen baloncesto. Como mencionamos, ayer terminó ese torneo y hay un ganador. En la sección de baloncesto tendremos ya todos los detalles también de cuál fue el seleccionado MVP, y recordar que este torneo terminó su octava versión. A propósito de baloncesto, ayer los Denver Nuggets, actuales campeones del baloncesto de la NBA del año anterior, dieron un golpe sobre la mesa. Perdieron los dos primeros en su casa frente a Minnesota, pero ayer demostraron que siguen siendo los campeones. ¡Miguel Rivera, el contralor! Háblame de esto, Miguel. Ayer demostraron que la casa no es factor. En esta serie, podemos decir que lo que ha venido siendo el mínimo común denominador es que la casa no ha sido factor en ninguna de las dos, para ninguna de las dos partes. El equipo de Minnesota obtuvo dos victorias en Denver, y ahora Denver hace lo propio en la casa de Minnesota. Ayer demostró el equipo de Denver presentó las credenciales de campeón de la NBA, actual campeón de la NBA, a través de la defensa y un gran juego ofensivo a nivel coral, de muchos pases, muchas asistencias. Vamos muy bien. Vamos a hablar en detalles cuando estemos dando los resultados, porque apenas estamos en portada. Pero tenemos que analizar cuál es la diferencia, o cuál fue la diferencia de ese juego de ayer, donde el equipo de Denver llegó a sacar 32 puntos de ventaja, 34 puntos de ventaja. ¿Cuál es la diferencia de ese juego de ayer, primera victoria de Denver,
con los otros dos juegos que en su casa perdieron también abrumadoramente por parte de Minnesota. De eso vamos a hablar más adelante, porque también tenemos que decir que ayer Indiana dio un golpe sobre la mesa y esa serie ahí ha ganado siempre el local. Primer partido en casa, Indiana le gana a Nueva York y Wilson Javier Grullón nos explica qué pasó. Espera, Fran. Pero ¿y qué es? Y el relajo que sea con orden, pero ¿y qué es esto? No, ya el papá de él no le tira captures al programa, no, ya eso. No, los 35, ya son la mitad que no están ahora mismo. Pero ¿por qué que voceas, Dios mío? Él cree que tiene más razón, se habla más alto, pero ¿por qué que voceas? Porque no estaba en el micrófono. Ah, ok. Dígame, de Indiana y Nueva York, Wilson. Primero que todo, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de CDN Radio. Indiana ya por fin obtuvo esa victoria que siempre han tenido después de la segunda mitad, pero siempre han caído los primeros dos juegos contra los Knicks. Y ya esta vez soltaron una daga de triples en los últimos segundos del juego. Y con eso fue parte clave de la victoria de Indiana. Es decir que ayer el equipo de Indiana logra su primer triunfo de esta serie. Sigue dominando Nueva York 2-1. Pero se quitan de encima la posibilidad de barrer, de ser barridos. Pero además seguirán en su casa. Y esta ha sido una serie donde ha dominado el local. No ha perdido. De hecho, en el juego anterior que fue en Nueva York, que estaba Spike Lee posando con Reggie Miller, me acordé de Tego Calderón. Ajá. Miren que no es de mi época. Ya yo era un viejo cuando Tego Calderón pegó en los motos de Regito como Reggie Miller. El Abayalde. Óigame, me acordé de aquella época porque precisamente Reggie Miller hizo 8 puntos en un abrir y cerrar de ojos para eliminar a Nueva York en aquella era dorada de Indiana. Pero bueno, de eso vamos a hablar en detalles más adelante, porque también tengo por aquí a Víctor Pérez Girón. Saludos. Querido hermano, ¿cómo estás? Todo bien, saludos aquí a los compañeros en cabina y saludos a todos los que nos escuchan en CDN Radio 92.5. Hoy traigo unos temas, pero vamos a empezar por este tema de Canelo Álvarez. Es verdad, Saúl Canelo Álvarez peleó el fin de semana pasado, ganó cómodamente su pelea contra Jaime Munguía y retuvo todos y cada uno de los títulos que tiene en las 168 libras. Muchas especulaciones sobre la próxima pelea de Canelo Álvarez, que ya sabemos que solamente pelea en mayo para las fechas del 5 de mayo y luego en septiembre. Correcto. Para las fechas de la Independencia Mexicana, que son fechas donde Canelo asegura mucha audiencia. Correcto, pero mantiene un ritmo. Mira lo que pasó con Caballo Bronco. Acaba de heredar Caballo Bronco un título porque el campeón se lo quitan, lo despojan porque no puede defenderlo. Tiene más de 2 años, 1 año y medio que no pelea. Tres años, de hecho. Jermell Charlo tenía 3 años, desde el 2020 por ahí, que no defendía el título. Le quitan el título porque cayó preso, estaba manejando imprudentemente, causó un accidente y varias cosas. Y entonces ya porque se le imposibilitaba seguir buscando alguna excusa a la WBA para retenerle el título, entonces le dan el título a nuestro Adames, el Caballo Bronco, que ya era el campeón interino de las 160 libras, que ese era otro que estaba pujando por una pelea con Canelo, nunca se le dio. En fin, hablando de Canelo, el Turki Alashik, el señor, su excelencia Turki Alashik, de allá de Arabia Saudita, que es de donde se están organizando todas estas peleas de boxeo, donde se está pagando un dineral. Él dio unas declaraciones poco después de la pelea de Canelo y Munguía y dijo que estamos buscando una pelea de Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford para final de año, en diciembre o en enero. Para que se pelee en Arabia. Para que se pelee allá, obviamente. Ahí llueven los petrodólares. Es con los fondos pero entonces, ¿cuánto pudiera cobrar Canelo en algo así? Si Canelo ha dicho que por pelear contra uno más grande que él, Benavides. Contra David Benavides. Que Benavides parece más artes marciales mixtas que boxeador, ¿verdad? él cobraría 200 millones. Yo lo hago por 200 millones, así como de cosas. Por no decir vaina, se oye feo. Además, Sofía está aquí en la cabina. ¿No? Sofía es una princesa preciosa que está aquí. Una pena que no la podemos poner en pantalla, lo que nos están viendo en cdnradio.com.do, porque Sofía no nos ha autorizado. Exacto. Entonces, como Sofía a sus 8 años manda en su vida, nosotros tenemos que respetarlo. Autoridad. Así debe ser. Muy bien, Sofía, te felicito, amor. Pero tú me hablabas entonces de Charlo no ha peleado, Caballo Bronco.
pero 200 millones por Benavides. Y si se da esa pelea en Arabia, que están comprando hasta lucha libre esa gente, sí, que no es deporte. Están comprando todo. Sí. Esa pelea puede darse también por esas mismas vicinidades, unos 200 millones de dólares. Son bastante posibles porque si hay una estrella en el boxeo que no sea Saúl Canelo Álvarez, puede ser esa estrella Terence Crawford, que es un boxeador que sí tiene arraigo, sí tiene audiencia, sí puede ayudar a vender un pay-per-view. ¿Y entonces, hay un monto de cuánto más o menos costaría o valdría esa pelea? O sea, ¿cuánto le pagarían a ellos? ¿Cuánto le pagarían a ellos? Ya eso depende de la negociación. Obviamente Canelo tiene el lado favorable porque es la máxima estrella del boxeo. Entonces Canelo se llevaría más que Terence Crawford. Eso no hay discusión sobre eso. Ya la cifra final, todo depende de cómo llegan a la negociación, pero yo creo que el punto de partida son 200 millones de dólares. Para arrancar. El punto de partida. Bueno, y también vamos a hablar de contratos aquí. Señores, sí, yo he estado sorprendido. Esta semana he estado buscando detalles y datos y he visto una cantidad enorme de dinero que los Dodgers de Los Ángeles tienen que pagar cada primero de julio. Se acerca la fecha que para mí debe ser un dolor de cabeza para la caja chica de ese equipo, porque gente que usted ni se imagina tienen contratos con montos diferidos. Recuerden que un monto diferido es un dinero que usted va a cobrar por algo que está haciendo hoy en otra fecha, más adelante. Ahora, me sorprendió que vi, en el caso de los Dodgers, no solamente lo diferido de Mookie Betts, que ya todos conocemos, sino el dinero diferido, dinero diferido de Mookie Betts, de su bono, sí, por firmar una renovación. Sí. O sea, y ese no hubo que esperar. Inmediatamente él firmó, comenzaron a darle dinero diferido a su salario regular por parte de los acuerdos. Este señor Andrew Freeman es un genio. O sea, el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, que está ahí desde 2020, para mí es el cerebro de esto, porque Brandon Gumbs llegó en el 2022, el gerente actual, y ya existían este tipo de acuerdos. Entonces sí, tenemos que hablar de eso y lo de Shohei Ohtani. Eso, vamos a hablar de todo eso porque es realmente una gimnasia financiera que están haciendo allá en Los Ángeles. Y les voy a explicar un poquito más tarde después. Les digo un poquito más tarde porque le estoy dando chance a que usted vaya, busque un cafecito, se coma un pancito, digiera, prepárese, que aquí, o sea, vamos a tirar números, matemáticas y fórmulas. Espérate. Jefe, yo vi que Víctor vino con un álgebra de Bardot. Debajo del brazo, así del grandote. Integrales, ese hombre. Una ecuación. Pero a ver si entendí. Tú le estás mandando a la gente a desayunar porque lo que tú vas a decir no se entiende con la barriga vacía. Así es. Qué válido. Qué difícil. Bueno. Ok, entonces, lo de Shohei Ohtani, los contratos y demás. Miren, para que ustedes tengan una idea un poquitito más acabada, yo estoy sorprendido de ver que el contrato de un solo año que tiene el chino Teoscar Hernández con los Dodgers tiene dinero diferido. Tiene dinero diferido. Y usted dirá, pero ¿y de cuánto fue ese contrato? ¿Y cómo es que este hombre está difiriendo? Señores, el Teoscar Hernández tiene un contrato de un solo año, firmó como agente libre, 23.5 millones de dólares y de esos 8.5 millones de dólares están diferidos para ser cobrados a partir del año 2030. Cheleado a partir del año 2030. Chelito que cae muy bien. Pero espérate, claro, pero ya quisiera yo cheles así. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene él ahora? 32. En el 2030 tendrá 38. Que es una, bueno, ya edad, estaría edad de retiro. Edad de retiro. O sea que él tiene su pensión. No, y aunque esté jugando, asegurada, aunque esté jugando, quizás puede darse el lujo de firmar un contrato por el salario mínimo. Y encima y le cae esos 8 millones. Le caen, no, espérate. Ese es el tema. 8 millones y medio suena muy poquito a lo que está difiriendo o recibiendo o recibirá como diferido Shohei Ohtani, que yo sé que va a hablar en breve Víctor Pérez, porque 8 millones y medio para pagarse en 10 años en partidas cada primero de julio de 850 mil dólares, que esa es otra cosa que tiene que ver el tema impuestos. Sí. Cuando están vamos a diferir, los impuestos no son los mismos. Espérate, eso es libre de impuestos, tú me lo tienes que dar. Si hay que pagar unos impuestos sobre eso, lo vas a pagar tú, pero a mí me entran limpios. 850 mil dólares cada primero de julio, que si usted lo convierte en pesos, tomando en cuenta que el peso esté igual que ahora, que eso es imposible son pensar, ¿verdad? 47 millones. Ay, Dios mío. Cada primero de julio. Tiene la calculadora en la mano. Cada primero de julio, el chino va a recibir 47 millones 200 mil pesos dominicanos. Como si se hubiese sacado la Lotería Nacional Dominicana. Sí. Exactamente.
que él puede fácilmente. Y más cuando es la ciudad de Los Ángeles. Aquí, porque tal vez en Estados Unidos no le dé, pero aquí. Aquí rinden. No. Perla. Que ya tú tengas casa, vehículo, que no tenga Perla, presta. Nada más con los primeros 850. Nada más con los primeros tú te retiras tranquilamente, claro. Pero ven acá. Señores, $850,000 va a firmar, firmó Teoscar Hernández para recibir cada primero de julio, desde el año 2030 hasta el año 2039. Son 10 pagos de $850,000 que usted dirá. Pero entonces su contrato de 23 millones y medio, él está cobrando 17 este año. Uh-huh. Y se le importa por lo que va. Vamos a las llamadas, Luis, dame, perdón. Ay, Luis, que esté muy bien. Alexis, fueron como 10 años con Luis, perdóname. Alexis Sánchez en los controles, Alexis Rojas en los controles, Luis Sánchez en su casa y Kiense Montero en el video. Vámonos con las llamadas. Seguimos, el bumper se fue. No está el bumper. Bueno, es que él quiere que usted llame de una vez. Sí. Alexis se la desquitó, como dije Luis. Sí. 809-683-8790. Y después le dice Sánchez, pero te queremos, Alexis. Disculpa. Alexis de nosotros, pam, pam. 809-683-8791, 809-207-777. Desde el interior sin cargos, Mister Deportes, diga. Carlos Julio Santana de Jaina. Adelante, Jaina. Frank. Hablar de lo que sucedió sobre lo que comentó el cronista Michel Twain sobre Juan Soto, donde se explicó diciendo que están sobrevalorando. Sobrevalorado, sí. Él buscó unos números, Michel, que normalmente no le gusta el sonido, pero con esto ha sonado muchísimo. Y parecería que él dio esas declaraciones. Para el que no lo conoce todavía, Michel Twain buscó unos números, buscó la cantidad de veces que Juan Soto ha empujado 100, que ha dado más de 30, buscó la cantidad de cosas que ha hecho en Grandes Ligas y dijo que él entiende que está sobrevalorado. Y eso se ha convertido en una noticia nacional. Adelante, Jaina. Sí, hablar porque Michel es una persona que debemos respetar por su profesionalidad que tiene. Sabe que Michel trabaja en el programa de José Antonio Mena, que es en Generación Deportiva, en CDN. Te voy a dar una noticia. Él es el dueño, ¿viste? José Antonio es el socio. Él es el dueño de los dueños. Correcto. Es un gran hijo de un cronista. Correcto, estamos de acuerdo. Que lo tuene y que hay que respetar su trayectoria. Correcto. Que ha sido durante muchos años con el Licey. Y también ha sido de los mejores narradores en tantos años en el equipo. Correcto, pero ¿tú qué piensas de eso? Tengo más llamadas, dime tú rapidito, ¿qué piensas de eso que dijo Twain? ¿Está sobrevalorado Juan Soto? No creo, porque es que creo que se pasó el límite porque dijo sobre de que hablan todos los días, pero está correcto, porque no solamente se habla todos los días de un pelotero, porque hay muchos que han destacado mucho en el béisbol, como está el caso de Eddie de la Cruz, que están teniendo un buen partido en su gran récord para las bases robadas, y Marcelo Zuna también, que está dando palos con el equipo de los Bravos, ¿no? Y que está posiblemente para un MVP de la Liga Nacional compitiendo con Otani. Eso es correcto, en este momento, gracias Sandra, en este momento él es el líder de jonrones y de carreras remolcadas, y hablan poco de él. Mister Deportes, diga. Buenos días, Saí Bobadilla desde Baní, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga grandemente, el mejor programa de fin de semana. Y les comparto algo que les escribí en mis redes sociales, dice Saí Bobadilla en Twitter. Lo tengo abierto y me sale en el teléfono. Tú eres nuestro, hermano. Adelante. Qué bien. Solo para dos cositas, como dice Yari. La primera es, ¿qué ustedes opinan de que la NBA solamente multó, aunque fueron $100,000, a Murray, uh-huh, y no lo suspendió por 3 acciones incorrectas que él hizo en el juego? Se sentía muy incómodo, lanzó una toalla, que no llegó al tabloncillo, pero sí cerca del árbitro, lanzó otra cosa que llegó llegó al tabloncillo, y también hizo las señales de dinero, se sentía un poco frustrado. Yo creo que a él debió multarse con un juego, pero a veces se dice que no se multa por un juego, una final, para no deslucirle, y más que él estaba la serie 0-2 abajo,
y pero yo creo que el que delució el evento fue él con sus frustraciones. Así es, Zahir, para responderte esto, Víctor Pérez Girón aquí. A Jamal Murray no lo suspendieron porque él no tiene un historial. Él le dieron la máxima multa o la máxima penalización monetaria que se le puede dar a un jugador de acuerdo al acuerdo laboral que tiene la NBA con el sindicato, que son $100,000. Esa es la multa máxima que yo le puedo poner a un jugador si yo soy el comisionado o si soy la liga. No se puede exceder de $100,000. Ahora, si este hubiese sido un caso de un Draymond Green o otros jugadores que tienen un historial, un Marcus Smart, que tienen un historial, Pat Beverly, que le pasó a Patrick Beverly, que también tiene un historial, a ellos sí lo hubiesen suspendido inmediatamente, simplemente por el historial. Ahora, en caso de que la toalla o el instrumento este que calienta los músculos que tiró Jamal Murray a la cancha, si hubiese conectado al referee, si conecta al árbitro, ahí inmediatamente lo suspenden, porque ya eso es agresión física y ahí entonces lo suspenden inmediatamente. Pero como no tocó al árbitro y también es básicamente una de las primeras veces o la primera vez que Jamal Murray hace esto, por eso no lo suspendieron. Ok, correcto. Y lo próximo es que ya los mangos en la casa se está madurando, próximamente estaré para allá llevando los mangos para allá. No, acuérdate que yo te debo una visita, déjame marotearlos yo. pero comparta. Comparta. Deje que lo traiga, jefe. Gracias, Zahir Bobadilla. Miren, y el resto de Zahir del Twitter lo voy a leer en breve porque tenemos otra llamada por ahí. Mr. Deportes, buenos días. Sí, buenos días, bendiciones para todos. Amén, igual. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Manuel, del Millón. Saludos. Adelante, José Manuel. Sí, yo estoy de acuerdo con la opinión de Michel Tueni. Nosotros sabemos las condiciones extraordinarias que tiene Juan Soto. Y es un muchacho joven que todavía le queda mucho por hacer. Pero en realidad, de acuerdo a los pronósticos que uno pensaba que Juan Soto iba a ser un pelotero, o la tiene todavía. Lo que pasa es que no lo ha explotado eso. Un pelotero de 300, uno se imagina un pelotero de 300 año por año, un pelotero de 30 y pico de jonrones, 100 y pico de remolcadas. Y en realidad, para mí, él todavía, él no ha llegado ahí. Por eso yo pienso, y estoy de acuerdo con la opinión de Michel, de que está sobrevalorado. Él tiene las condiciones para no ser sobrevalorado, como se dice, pero todavía no ha llenado la expectativa que uno se imaginaba de lo que en realidad Juan Soto iba a hacer. Gracias, hermano. Para mí es un tema de mercadeo. Para mí es un tema de mercadeo porque, por ejemplo, miren, las series de los Bravos de Atlanta, cuando están anunciando las cadenas, eso lo vi incluso en MLB Network, anuncian los Bravos de Ronald Acuña y Ozzy Albies van para tal sitio, no mencionan a Marcelo Ozuna, y él es el que está cargando con el equipo ahora. Ayer le sacó a Acuña, ok, perfecto, pero quien está cargando es líder de remolcadas, líder de jonrones, es Marcelo Ozuna. Eso es parte de un mercadeo que no ha ganado él el respeto. En el caso de Juan Soto, viene de haber ganado una serie mundial, y es cierto que quizás no ha puesto esos números para uno decir, le van a dar 700 millones, vale más que Otani. Es cierto, pero también es verdad que el hombre ha sido sumamente oportuno, que tiene carisma y ha sido mercadeado. Y es un jugador que ha demostrado todo el tiempo que tiene una disciplina en el plato, o sea, una visión de juego muy buena. Y dicen, es verdad que tiene números que quizá no cumple las expectativas, pero si te fijas los números que tuvo en San Diego, que fueron números que básicamente superó, o sea, ya sea tanto en averaje, jonrones, remolcadas, hasta en bases por bolas, en casi todos los rangos ofensivos de su carrera. No cualquiera podría decir que, o sea, a mi entender, más que números, se está viendo la proyección mercadológica que genera y que ha generado el señor Juan Soto. Es decir, cuando usted suma todo lo que puede hacer más todo lo que usted puede vender con él, porque es un jugador mercadeable, es un jugador vendible, entonces usted ahí tiene el contrato que usted le va a dar a él. Mister Deportes, buenos días. Sí, pero perdóname que vuelvo a llamar. No, esto es suyo, llame. Pero él está hablando, la persona que habló con relación a los números de San Diego, tú estás hablando de un año. ¿Cuántos años tiene Juan Soto? Y en realidad nosotros desearíamos que Juan Soto rompa como debe ser. Porque ese no es dominicano, un muchacho joven, talentoso,
pero tú no puedes verlo nada más en un punto de vista de un año. Tú tienes que ver los años que ya tiene Juan Soto, que de acuerdo a los numeritos que él tenía a nivel de Triple A y de lo que él pintaba para hacer en Grandes Ligas, todavía él no ha explotado lo que en realidad se está esperando. Vamos a ver, muchas gracias, vamos a ver los números de él más adelante en el béisbol, vamos a ver los números de él, porque yo creo que tiene un punto, Tueni, cuando habla de los números que ha puesto, pero no creo, no estoy de acuerdo con que hablemos de sobrevaloración. Eso todavía entiendo que no está correcto. Sí, porque es un muchacho joven, él le falta muchísimo. Y recuerden que Grandes Ligas te pagan por lo que tú proyectas, combinado con lo que tú has hecho. Así es. Mister Deportes, buenas. Sí. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Adelante, bien, hermano, gracias a Dios, bien. Dos cosas. Primero, no estoy de acuerdo con lo de Juan Soto, porque Juan Soto es una proyección que están haciendo con él. Él ni siquiera ha llegado al prime de su carrera. Así él es. Tiene 25 años de edad, es muy joven todavía. Todavía ese muchacho tiene cosas que aprender. Y segundo, ustedes hablan de la NBA, pero la declaración de Shakira de entregarle el premio al señor Nikola Jokic. ¿Qué ustedes opinan de esas declaraciones? De eso estuvo muy muy feo, eso. Porque como tú entregas un premio desmeritando al otro, pasen buena. Así es una cosa que hace Shaquille O'Neal, y ya él lo ha dicho públicamente que él lo hace a propósito, como forma de motivar al otro jugador. Si ustedes se fijan, Shaquille O'Neal siempre le habla de una manera no muy amigable, le habla de una manera un poco dura, pero es a los otros centros de la liga, le habla a los centros que están actualmente en la liga. Cuando él dice, mira, que fulanito juega mal, que fulanito no esto, que fulanito no proyecta para ser dentro del top 10 o el top 20 de la historia o lo que sea, él le está hablando relativamente rudo a un centro que está actualmente en la liga, como forma de motivarlo, de que el centro se tome eso a pecho y entonces le pruebe a Shaquille O'Neal que realmente es un jugador de talento. Se ve feo, sí, se ve feo que yo entregándote un premio te diga, mira, yo pienso que debió ganar fulanito, pero toma tu premio. Obviamente eso se ve horrible. Se ve feo y cae mal. Cae mal, sí. Pero ya Nikola Jokic, primero, no necesita esa valoración, ya tiene dos MVPs arriba, y entonces tres. Ahora tiene el tercero. Tres. Ahora. Tres. Correcto. O sea, al momento de la entrega del premio, ya tenía dos, entonces le entregan el tercero. Ya él no necesitaba esa valoración. La opinión de Shaquille O'Neal realmente a él no le importa. De por sí, ninguna opinión, porque incluso hay unos videos donde se ve cuál fue su reacción al recibirlo. Él hizo así con la mano. Lo que sucede con Nicolás Jokic es que al final, lo que sucede con Nicolás Jokic es que él, cuando le dieron el premio, lo primero que dijo fue, gané, ok, gracias. Y lo segundo es que él y Shaquille O'Neal son amigos cercanos. No, toma esa llamada, Mister Deportes, buenas. Buen día. Adelante. Defensor del más popular. ¡Ay! Defensor de Sai. Adelante, defensor. Sí o no, Frank Camilo. ¿Es eso, Sammy, de lo que hemos tenido en Grandes Ligas? ¿Perdón? El carismático. Sí, el más carismático, correcto. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Pero oye, Soto no es sobrevalorado. Porque él está en la misma lista de Ay Rodríguez, de Manny Ramírez, de ese grupo a esa edad. O sea, él está entre los cinco mejores y ahora mismo es de los tres mejores bateadores. O sea, no está sobrevalorado. Todo lo que usted dice de él está bien. Y yo creo que le van a dar 600 si los Yankees no ganan. Ahora, si los Yankees ganaron, le dan más de 700 en el contrato. Wow. Bueno, yo no creo. Mira por qué, defensor de Sammy. El mismo gerente del equipo dijo que ellos están conscientes que él va a probar la agencia libre. O sea, ya ellos están poniendo a un lado. Dejen lo que se traiga con la realidad. Oye, ¿qué va a pasar? Si no lo firman ellos, lo va a firmar el gigante, hasta el mismo Baltimore, que le hace falta un hombre, o sea, como un ustedes lo verán. Pero más de 600 le van a dar. Bueno, tú vas a decir algo más. Adelante, hermano. Y los Yankees, lo veo bien. Volvieron a ganar ayer un partido de pocas carreras. Están jugando, ganando partidos de pocas y de muchas carreras, pero están ganando. Por cierto, Juan Soto ya se fue en blanco. Se fue en blanco. ¿Tiene que irse en blanco un día? No, pero espérate, déjame voy más lejos. Él se fue en blanco después de haber tenido dos juegos de tres hits cada juego, o sea, y vino de una racha de 10 partidos consecutivos pegando de hit, y después tuvo una racha de estos días.
Sí. El juego que ganó, ¿se acuerdan? Sí, 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 definitivamente. Y la NBA, yo creo que Minnesota y Boston van a la final. ¿Cómo? Me gusta eso, eso es una final para los dominicanos. Bueno, nosotros tenemos que analizar todo eso. Antes tenemos que irnos a una pausa y queremos recordarles a ustedes que nosotros estamos aquí esperando. ¿Cuál era el que le tocaba traer los salami chips de Indubeca? Al regreso les voy a explicar. Volvemos en breve. Seguimos en Mister Deportes, agradeciendo a la tía Josefina Infante que está en sintonía con este programa radial. Gracias, tía, por estar en sintonía como siempre con estar aquí, estar en La Vega, estar en Nueva York. Es internacional, mi tía, que está en sintonía. Gracias, mi querida tía. Miren, hay que hablar de lo que a nosotros nos gusta. Claro, aquí hablamos de los deportes, claro, pero es como que hora para picar, pero con algo que sea bien dominicano como el salami chips con platanitos. Es como un salami Indubeca con tostón para llevar. Así se siente, ¿no? Esto hay que probarlo. Salami chips Indubeca con platanitos, tu súper especial en fundita. ¡Salami! Gracias, Sofía. Bueno, seguimos en Mister Deportes. La gente sigue llamando. Vamos a tomar llamadas después de leer estos anuncios que tenemos por el Twitter, por la X, es como se llama ahora. Dice Saído Bodilla, Dios les bendiga grandemente, el mejor programa de fin de semana. Y les comparto algo que escribí en redes sociales. Dice, no hay forma humana de borrar el pasado, ni lo que hicimos, si sea bueno o muy malo. Ahora debemos pedir a Dios que ponga el querer como el hacer, para hacer su voluntad, así vivir un presente haciendo lo correcto. Yo lo voy a retuitear porque ese es mi querido hermano Saído Badilla, hermano en la fe, una gente que siempre está aportando a este programa, y él puso su comentario en X y le puso @MrDeportes, y hasta Alexis Sánchez lo leyó, para que ustedes vean cómo somos nosotros aquí. Lo leyó a través de mí. Miren, la gente está llamando. Yo voy a tomar esta llamada, pero realmente ya estamos en el béisbol. Se fue, perfecto. Ya estamos en el béisbol y aquí hay que hablar de resultados y de situaciones que se presentaron ayer. Ah, algo que se nos quedaba al momento de hablar de la NBA y los más valiosos, es que tú dijiste, Víctor, que ya tiene tres. Jokic, sí, se une a Magic Johnson y Larry Bird como otros que tienen tres. Pero LeBron James tiene 4, al igual que Will Chamberlain. Michael Jordan tiene 5, al igual que Bill Russell. Y Kareem Abdul-Jabbar logró 6. Y eso sí que realmente es historia. Mister Deportes, diga. Dios bendiga, Girasoles, mis hermanos. Saludos, Girasoles. Adelante, Girasoles. Permítanme echarle una bendición de todo bueno. Dios es bueno. Amén. Bendecido día, Dios es bueno. Amén. Miren una cosa, mis hermanos, agradecido de Dios por permitirme comunicarme con ustedes. Yo digo con respeto a Juan Soto, que Juan Soto es una persona, un jugador para mí casi llegando a la perfección. Pero ayer me llamó mucha curiosidad de una página deportiva que hace un titular: Juan Soto casi da un jorrón en Tampa, pero por Dios. ¿Y hasta dónde que vamos allá? No, búsquenlo, porque eso no. Juan Soto casi da un jorrón en Tampa. Y los demás jugadores que hay en mi punto de dominicano matando la liga: Eddie Cruz, Juan Mire, matando la liga. Los pitchers, un pitcher de Cincinnati, de los Phillies, con 7-0. Y esa página, Juan Soto casi da un jonrón. ¿Qué ustedes creen, mi hermano? Dios lo bendiga. Que está realmente mercadeado, es lo que decíamos. Hay un mercadeo que rebasa, además del carisma que tiene este señor. Yo lo decía el otro día, cuando hablaba de Juan Soto en un programa, yo decía, Juan Soto está al estilo Jack Veneno. Jack Veneno ganaba su lucha y ese era el titular. Y Jack Veneno perdía porque venía Puño de Hierro, un señor que lo majaba, y entonces al otro día era el titular, pierde Jack Veneno. Por marrulla, pierde porque, o sea, es un tema de estilo periodístico, y Juan Soto se ha ganado definitivamente a la prensa. Una llamada más antes de entrar a los resultados. Buenas. Mister Deportes, buenos días.
Debe estar todo, casi comiendo ya, casi comiendo. Buen provecho. Todavía faltan 20. ¿Quién nos llama y desde dónde? Andy, ando rodando la calle, la carretera. Dale. Para mí Juan Soto es un jugador tipo algoritmo. ¿Por qué? Porque te da tránsito en las redes, hablen bien o hablen mal de él. Lo que dijo el caballero anteriormente es real. Yo dije, pero ven acá, pero este hombre lo que dio fue un fly. Pero da un hit. Y un hit de Juan Soto vale más que dos hits o tres de Ketel Marte, Belly de la Cruz. Entonces para mí está sobredimensionado. Es un buen bateador, tremenda paciencia, buena vista. Pero señores, vamos a respetar un chin más. El mejor jugador de Grandes Ligas hoy en día se llama Mookie Betts. Juega tres posiciones, élite defensa, élite brazo, bate a promedio. Óyeme, no se puede así. Sí. Entonces, para mí, Juan Soto es un tremendo pelotero. Le van a dar todos los minutos del mundo, pero vamos a bajarlo un poquitico porque ya está hasta mal cae. Pasen buenas. Lo que pasa es algo que decía Frank Camilo y que yo había mencionado con relación a lo del contrato y los jugadores. Usted tiene un jugador mercadeable, vendible. ¿Y qué va a hacer la prensa y qué va a hacer el equipo? Explotar eso. Sí. Pero el asunto con todo esto es que ahora Juan Soto está en Nueva York y estamos viendo las repercusiones de una estrella o de una celebridad, de una superestrella, de un talento del nivel de Juan Soto en un mercado como la ciudad de Nueva York. Esa es la única diferencia, porque Juan Soto estaba haciendo las cosas que está haciendo ahora, la estaba haciendo en San Diego, la hacía en Washington, y no sentíamos tantas repercusiones, tanta bulla, tantas olas, tanta cobertura mediática como la estamos sintiendo ahora. Y el asunto es que simplemente Juan Soto está en Nueva York, y esas son las consecuencias de que una estrella de su nivel esté en ese mercado. Y no solamente Nueva York, está en los Yankees. Estamos hablando de la franquicia histórica. Tradicional de la MLB, la más amada. No, la pero más espérense, amada, pero es que el nombre de él viene sonando desde Washington. Sí, pues, pero no es el mismo mercado. Sí, no es el mismo. O sea, pero es que quiero llegar. Lo que estoy es dándole la razón a ustedes. O sea, si en un mercado pequeño como Washington él llegó a desarrollar esa fama, él llegó a desarrollar ese nombre, que reitero, en un mercado pequeño, imagínense lo que va a pasar en este mercado grande. O sea, para mí, los movimientos de Juan Soto, de equipos, de franela, de pedir cambios, de no aceptar ofertas, para mí todo ha sido fríamente calculado por Scott Boras, su manejador. Miren, para concluir con el tema de Juan Soto, vamos a poner los numeritos de él sobre la marcha. Vamos a decir los numeritos de él después de escuchar cuáles son los resultados de ayer, porque yo sé que hay gente que está ahí con un ticket en la mano esperando que uno le diga. Yo no soy deportador. No, pero yo tengo que respetar eso. Yo tengo que respetarlo. Miren, empecemos por decir que en el día de ayer el equipo de Houston venció a los Tigres de Detroit 5-2. Hay mucha cámara sobre Álvarez. ¿Qué está pasando con Álvarez? Profesor, si usted tiene el chance, llámeme y dígame qué está pasando con Álvarez. ¿Se está esperando más de Álvarez? ¿Está quedando de ver? Porque en un momento determinado él falló, pifió, cogió una pelota mal, no pudo tirar de una vez, se metió una carrera y de ahí en adelante ya arrancaron a hablar de él. Pero bueno, al final Houston consiguió ganar 5-2 a Detroit. Los Cachorros de Chicago vencieron a los Piratas 7-2. A propósito de resultados y de dominicanos, en este equipo de los Cachorros está Christopher Morel acabando. Ayer se fue de 5-2 con una remolcada y en un momento dejó tres hombres en circulación. Los Cachorros con todo y esto ganaron 7-2 al equipo de los Piratas. Los Yankees ganaron 2-0. A propósito de Juan Soto, ayer se fue en blanco, se fue de 4-0. Es el segundo partido consecutivo que no produce de hit, pero venía con una racha de 4 juegos, incluyendo 2 de 3 hits en días consecutivos. No se va a dar de hit todos los días. Los Orioles vencieron 4-2 a los Diamondbacks de Arizona en un partido peculiar, porque de buenas a primeras, como todo un artista, salió el dueño del equipo de los Orioles de Baltimore detrás de una bandera que tenía los colores de Baltimore y fue y se sentó en el Splash Zone. Dígale lo que la gente del Splash Zone, Víctor. No, digamos. El Splash Zone es una zona del equipo de Detroit, del estadio, del Camden Yard de Detroit, una zona donde la gente recibe chorros de agua cada vez que el equipo hace carreras. Y este hombre fue y se sentó precisamente allí en el Oriole Park at Camden Yard. Con 27.703 fanáticos presentes, y él fue y se sentó allí en el Splash Zone a apoyar a aquellos que estaban recibiendo chubascos, aguaceros, manguerazos. Él también se sentó, el dueño del equipo de los Orioles. Ahí hay una armonía extraordinaria
lo que está pasando con este equipo. Otro resultado de ayer, señores, vuelven a ganar los Mellizos de Minnesota a Juan Carlos Morel, que no me diga que le ganaron una racha de 10 partidos porque jugaban contra los Medias Blancas. Son una realidad los Mellizos. Carlos Santana dio jonrón en ese juego. Ayer ganaron 3-2 a los Azulejos de Toronto, que también son una realidad negativa. ¿Qué podemos decir? Me quedé esperando que alguien me dijera algo de los Azulejos de Toronto. Los Azulejos. Perla, señores, ¿cómo que tú dices Perla? Perla. Metan para el otro. Metan para el otro. Metan para. Patentizada por Perla. Metan para el otro. Porque para este ya. Oigan, Yusei Kikuchi lanzó 8 entradas. Ponchó 3 contrarios. Permitió solo 4 hits, 2 carreras limpias y perdió el juego. No están bateando los Azulejos de Toronto. Perdieron su partido 21 ayer. Tienen 17 victorias, 21 derrotas con la de ayer. Son el número 5 en su división, o sea, el sótano de su división. Atlanta le ganó a los Mets 4-2 en este partido. Raisel Iglesias alcanzó su salvado número 200. Entonces, Raisel Iglesias es noticia, pero para nosotros hay que hablar de, para los latinos, que Ronald Acuña dio cuadrangular, que Ozzie Albies dio home run, que Matt Olson dio home run, que Marcelo Zuna se fue de 4-1, se ponchó 2 veces, no dio home run, pero siguió aportando al equipo. Iglesias se convierte en el quinto jugador activo con 200 salvamentos o más y 54 de todos los tiempos. Washington es una realidad también. Parecería como que están de buena racha, pero los nacionales de Washington están teniendo tremenda temporada. 5-1 vencieron a los Medias Rojas de Boston. ¿Qué? ¿A dónde están los Medias Rojas de Boston? ¿Para dónde van? Cri, cri. También metan palo. 8-2 ganaron los Phillies a los Marlins con Ranger Suárez tirando primores. 7 entradas de 9 ponches. Ah, perdón, no dije que fue 5-1 que ganaron los Nacionales de Washington a Boston. 5-1 con Patrick Corbin en el montículo. Ganaron los Nacionales al equipo de Boston. 8-2 ganaron los Phillies y Ranger Suárez a los Marlins, que siguen de mal en peor. Los Guardianes perdieron en Chicago. Los Medias Blancas ganaron 6-3 a pesar de que la sacó José Ramírez. Los Cerveceros de Milwaukee ganaron a los Cardenales. Me preocupa un poco el futuro del dirigente Mármol. Ya él dijo si la culpa es mía. Yo no sé si a él le preguntaron quién tiene la culpa. Yo sé que leí el titular que dijo él acepta la culpa de lo mal que van los Cardenales de San Luis. Esta vez perdieron de los Cerveceros 11-2. Tal vez se salve por eso. Tal vez se salve. Sí. Porque la mayoría de los... La verdad te hará libre, entonces... No, porque la mayoría... Sí, no, la verdad es... La verdad te hará libre. No, la verdad te hará libre, pero lo que pasa es que la mayoría... Con su verdad. No, lo que sucede es que la mayoría de los dirigentes que cancelan, ninguno acepta que fue culpa de ellos. Ninguno sale a decir, ok, fui yo y puedo mejorar. Tal vez yo me siente en el banquillo con los directivos y digo, mira, la mejor forma de que mejoremos el equipo es esta y esta, ¿verdad? Pero la mayoría de los que han cancelado y de los que han dicho, váyase para su casa, es la prensa que los defiende. Y de hecho todavía recuerdo las declaraciones que daba la gerencia del equipo cuando firmaron o cuando le dieron la extensión a Oliver Mármol, donde decían que ese era el hombre de ellos, el gerente, el dirigente de ellos, el que ellos estaban buscando por continuidad. Porque él había demostrado que era lo que el equipo necesitaba, era Oliver Mármol, y mira entonces cómo va la temporada. Bueno, y él dijo, sí, acepto la culpa. Yo no sé si le preguntaron, o si fue que lo saludaron. Mármol, ¿cómo estás? Sí, la culpa mía, sí. Fui yo. Salgamos de esto. Mala mía. Los fanáticos de San Luis. Debe ser. Texas, ayer perdió en Colorado. Los Rockies ganaron 4-2. Kansas City, señores, escuchen esta crónica. Ajá. Cuando usted está mal, se cae de espalda y se rompe la frente. Ay, ay. El equipo de Anaheim estaba ganando 1-0 con duelo de picheo, 1-0 en la quinta entrada. El equipo de Anaheim definitivamente se encaminaba a un triunfo, que están bien escasos por ahí. Sin embargo, Adam Fraser en la novena entrada dio jonrón de 2 carreras y, el juego se acabó 2-1. Literalmente.
Óigame, no le valió de nada al abridor del equipo de Anaheim tirar una un juegazo. 5 entradas, 2/3 de 3 ponches, no permitió libertades. Sin embargo, cuando vino en el relevo Carlos Esteves, a él le dieron el cuadrangular, que lo trajeron a cerrar, fue. Él fue la llave. Toma, a ver, cierra ese juego. ¡Pa! Y le abrieron el juego. Bye, bye. Y le volvieron el Kamehameha. Oh, ¿el qué? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! No entiendo. O sea, cada vez que él gana un juego, él siempre hace la seña del Kamehameha. ¿Qué es eso? Ay, que usted... Lo que ve en Dragon Ball, entiende. El poder especial. El poder especial. Mira, está Sofía. Ah, oiga, Sofía me está diciendo. Claro. Sofía, tú tienes tu micrófono ahí, mi amor. Dímelo ahí. ¿El poder de qué? El poder de Goku. ¿Y quién? Déjaselo ahí, el micrófono. ¿Y quién es Goku, mi amor? Goku, ¿de Dragon Ball? Ajá, eso mismo. O sea, ¿son unos muñequitos, Sofía? Sí. Ah, que ya yo estoy viejo, ya no veo muñequitos, pero que, gracias a Dios porque tú me... ¿Cómo que se dice entonces? ¿Game qué? ¿Cómo es? Jame, jame, ja. Muy bien, Sofía, me gusta. Sí, yo necesito esas asistencias más a menudo. Había un expresidente que detenía todo el Palacio Nacional para ver los muñequitos. No son actuales, de Dominicana. Hora de clásico, ver a Dragon Ball. Son unos clásicos, jefe. Dragon Ball Z. Sí. Ay, Dios mío. Yo aquí conocí a Dragon Ball por la fiebre que tenía Jonathan Cepeda. Pero después de eso aceptó el Señor, gracias a Dios. Y se olvidó de eso. Miren, los Marineros de Seattle ganaron a los Atléticos 8-1. Estos Marineros también no están bien, pero ayer produjeron para ganar. Los Dodgers, este es otro juego. Los Padres estaban ganando el partido 1-0 con cuadrangular de Luis Campuzano en la tercera entrada. En la octava entrada, los Dodgers empataron. Y el juego se fue a la novena con una carrera por bando. Sin embargo, en la novena, o sea, sucedió al revés de los Anaheim Angels. En la novena, los Padres hicieron la carrera del gane con nada más y nada menos que el recién llegado Luis Arraez. Empujó la carrera para conseguir el triunfo y los Padres ganaron 2-1 y el locutor nada más decía: ¡Welcome to San Diego! ¡Bienvenido a San Diego, Luis Arraez! Porque la verdad es que ha sido una buena noticia que este hombre, y Luis Arraez precisamente empuja a un corredor emergente que había entrado por Luis Campuzano, que en esa entrada dio doble. O sea, Tyler Wade, debería ser Campuzano el héroe, ¿verdad? De quien se habla en ese juego. Sí, porque Campuzano dio el jonrón de la primera carrera, el doble para envasar la carrera, que a la postre fue la victoria. Pero no, hablemos de Luis Arraez, que es recién llegado. Y fue el que dio la. Para la bienvenida. Fue, sí, para bueno, convencer. Ha jugado varios juegos y le ha ido bien ya. Para convencer de que fue buena contratación. Por eso es lo que decir, que en el primer juego tú arranques de 4-4. Correcto, yeah. Correcto. Bien. Luis Arraez puede convertirse, Víctor, esos son datos que entran en tu terreno, en el primer jugador, el champion bate con 3 franelas diferentes. Yo no sé si existe eso. Eso lo podemos buscar. Habría que buscarlo. Primer jugador champion bate con 3 equipos diferentes en 3 años consecutivos. No sabía, hasta ahora yo entiendo que no se había visto eso en Grandes Ligas. Porque él ganó el año pasado con Florida. Con Miami. Y el año anterior con Minnesota. Con Minnesota. Y este año está otra vez en la liga, vuelve, sigue en la Liga Nacional, pero ahora con otra franela. Eso yo no lo veo. Lo de Luis Arraez, ese venezolano está fuera de liga. Hay que quitarse el sombrero con lo que está haciendo. Y finalmente, entre los resultados, los Rojos de Cincinnati ganaron 4-2 a los Gigantes. No la sacó Eli de la Cruz, pero Eli de la Cruz se robó 2 bases. Y tiene 3 partidos consecutivos robándose 2 bases. Y eso sí es un dato que hay que buscar, porque yo recuerdo que Deion Sanders lo hizo una vez con los Rojos de Cincinnati, pero no sé quién más con los Rojos de Cincinnati ha logrado. Sí, este que era rapidísimo también se robó 2 bases en partidos consecutivos. Pero ayer Eli de la Cruz de 4-2 con 2 anotadas, 2 bases robadas en el partido en que sus Rojos vencieron a los Gigantes 4-2. Ah, pero Juan Soto ha jugado con 3 equipos y es champion bate. ¿Con 3 franelas diferentes? O lograr ser champion bate con 3 franelas diferentes. Correcto. Ok. Porque es que Luis Arraez fue champion bate con la franela de Minnesota y luego champion bate con la franela de los Marlins. Uh-huh. Si este año queda champion bate con la franela de los Padres. Okay. Ya entendí. Sería entonces, y fíjense cómo va, como dice Wilson, él abrió su historia en la franela de los Dodgers bateando de 4-4. San Diego. Uh-huh. ¿Yo dije?
Los Dodgers. Perdón, el historial de San Diego. Lo que pasa es que tengo un tema pendiente con los Dodgers, con sí, los sí. contratos. El dinero, money. Volvemos al tema, no sé si tiene alguna otra noticia de pelota, ya dimos los resultados, volvemos al tema de Juan Soto, que es lo que la gente ha querido que le hablen. Óyeme, a él no le gusta el sonido, pero qué bien lo hace. A Michelle Tueni. Miren, Juan Soto, si nos vamos a las remolcadas, tiene 2 años nada más con 100 remolcadas o más. Remolcó en el año 2019 con los Nacionales 110 remolcadas y en el año 2023 con los Padres 109 remolcadas. Después de eso, lo más cercano que ha estado es un año de 95 remolques con los Nacionales en el 2021. Si nos vamos al tema de los cuadrangulares, Juan Soto tiene apenas 2 años con 30 jonrones o más, que la marca élite es 30 jonrones, ¿verdad? 34 jonrones en el 2019, ese fue un año extraordinario para él, aunque quedó 9 en la votación por el más valioso, y 35 jonrones en el 2023 con los Padres. Juan Soto está en su último año de contrato, va a ser agente libre, dice, era Yogi Berra que decía, tú quieres un equipo campeón, búscame 9 jugadores que estén en su último año de contrato, porque todos dan el máximo, nadie se cansa, todos son supermanes, superhombres, y a final de cuentas el equipo tiene, y lo de Juan Soto este año, pudiéramos decir, el hombre está demostrando que no se presiona, el dominicano no se aprieta, porque está con la franela pinstripes, que decían, No, esa franela de la rayada le va a poner presión a Juan. Él puede aprovechar la cuchilla que tiene en el Yankee Stadium por el right fielder, pero la saca entre el center y left. O sea, para la banda contraria. Sí. Que por cierto, el palo de ayer de Carlos Santana fue por la banda contraria también. Entonces, ¿qué otra cosa se necesita para uno decir que Juan Soto tiene el número de un contrato de 500 o 600 millones de dólares? Además de la proyección, se proyecta que este hombre va a dar muchísimos palos más. Si es por su pasado, esos numeritos no son de 700 millones. No. Ahora, tiene el carisma, tiene el mercadeo, ya tiene un anillo, ha estado en 3 juegos de estrellas, o sea, ha tomado votos para el más valioso. No fue novato del año en el 2018, pero quedó segundo. Campeón del derbi de jonrones. Ha sido campeón del derbi de jonrones. Tiene, además de un tremendo agente. Eso iba a decir yo, que tiene adelante. Tiene todas las condiciones que usted acaba de mencionar y tiene al mejor agente del negocio. Scott Boras. Si hay un agente, un representante, un negociante que puede conseguir una cifra por el norte de los 500 o 600 millones de dólares a Juan Soto, es el mismísimo Scott Boras. Les voy a mencionar al final de lo de ahorita. Pero un dato que me faltó. Fue segundo novato en la votación por novato del año en el 2018, porque ese año quien ganó fue Acuña. Exacto. Que es considerado ya una superestrella. Adelante. Exacto. Entonces, por lo que le voy a decir ahorita, quédense conmigo, porque yo creo que a Juan Soto sí le van a pagar un contrato. No sabemos la estructura, pero la valoración anual de ese contrato va a ser de 50 o más millones de dólares. Va a ser el primer contrato de más de 50 millones de dólares anuales en Grandes Ligas. Y ahorita le voy a explicar por qué. ¿Con dinero diferido? Puede quizás tener dinero diferido, no sé cómo lo van a negociar, pero el ego de Scott Boras está en juego y él le va a negociar un contrato de más de 50 o más millones de dólares anuales a Juan Soto. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de eso en la sección de los contratos que tendremos más adelante, porque ahora tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener un invitado y tendremos también el baloncesto. La gente quiere que le demos de NBA. Mientras tanto, ya casi son las 12. Ahí va. Es como que hora para picar, pero algo que sea como bien dominicano, así como salami, como los salami chips con platanitos de Indubeca. Es como el propio salami Indubeca con tostón para llevar en su fundita. Así se siente, ¿no? Ay. Señores, eso hay que probarlo. Salami chips Indubeca con platanitos. Tu super especial en fundita. ¡Salami!